¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y como pueden leer, vamos a iniciar una nueva serie de este juego que se llama Las Aventuras de Tintín y el secreto del unicornio. Este juego basado en un cómic de los 30, creo, después en una caricatura, después en una película, de la cual la dejaron en continuidad, pero nunca supimos nada más de él. Eso me tiene muy molesto porque la película me gustó. Lo que le sigue de un chingo. La neta estaba muy chida, no sé. Pero bueno, esa es decisión de esos carnales. A lo mejor no hizo el dinero que necesitaba. Pero aquí estamos nosotros jugando el jueguito basado en esas tres piezas de esta historia de este juguetín de los 30. En esta película se trata, no sé si, bueno, si la vieron, ya saben qué pedo. Si no, pues es que es de un barquito bien pinche chingoncito llamado el unicornio. Mira, ve, ¿viste? El doncito sabe de lo que habla. Es un uno de tres de unos hermanos pirata o algo así de hace un chingo de tiempo y que esconde un tesoro. ¡Ah, jalea, jalea! Vamos a buscar eso. Estoy bastante emocionado, no se nota casi. ¡Ah, ¿qué te pasa, chavo! ¿Por qué me empujas? Vale, se lo compro. Nel, no me interesa. No está en venta, mi amigo. Soy coleccionista. Por ejemplo, en la peli este carnal era como un policía o algo así, y aquí sí se ve un maleante. Escuche, joven. Un maloso, vaya, ¿no? ¿Qué te pasa, amigo? Perro? Muérdelo, Milú. ¡Muérdelo! En inglés este carnal se llama Snowy. Hasta luego. Escucha chido más Snowy, pero Milú, quién sabe por qué Milú, pero bueno. Vamos con Milú. También es un bonito nombre para un perrito con tanta jocosidad, vaya, ¿no? Vaya, qué raro. Ya, pinches locos, si me quisieron asaltar bien feo, me querían ver la cara en un tianguis, mijo. A mí, ¿en serio? Más de lo que se ve a simple vista. Soy Tintín, carnal. ¿Qué te parece? No sé de esto. ¿Qué pasó, Milú? ¿Lo compramos o qué tal? Digo, ¿no lo llevamos? Ya lo compramos, ¿no? ¿Quiere que se lo presente? Sí. Mira, gracias. Por ejemplo, esto en la película, ¿no sabe? El señor este estaba bien arrepentido de vender. Dale, don, camina muy lento. A ver, ¿a dónde es? Para allá, seguramente. A ver quién es. ¿Tú? ¿Es usted quien me va a llamar? Digo, ¿me va a decir del unicornio? No, aquí venden jarras, tampoco. Ah, mira, este es este carnalito. Así se llama. Él se ve que se la sabe de todas, todas. Dos cubiertas, 50 cañones. En efecto, señor. ¿El unicornio? Mira, el don bien emocionado. Ya dejó hasta su pinche puesto y lo dejó y nos vemos. Pero están en no sé dónde, ¿en qué país estarán? ¿Inglaterra? ¿Quién sabe? ¿Qué? A ver, abre. El unicornio. El legado de fracasos. Un legado de fracasos. El unicornio. Ahí ya lo iba a empezar a leer. La flota de Luis XIV. Dale, mijo, dale, Tintín. En 1698, Santo Domingo. Sí, ajá. Atacado por Rácame el Rojo. ¡Tómala! Este carnal es el maloso. Abandonó maleante. Su tripulación y voló su propio barco. ¿Has oído, Milú? Este acto de cobardía traería la deshonra a los descendientes del capitán. Ándala, durante osa. Generaciones. Ahí está el dilema del unicornio. El conflicto Francisco de la película, de juego, cómic. Tira cómica, lo que sea. Mira nada más. Hundió su propio barco. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos, Tintín, mi amigo. Para eso estamos aquí. No lo dice. La historia nunca queda real. O sea, me dio un pinche librote para leer como tres páginas. En la sangre. Ay, qué sí. Extraño. Ay, sí. Parece haber. Son indicaciones, mi amigo. Tintín supo. Aquí hay algo, señores. Chingón. Déjame esconderlo de los demás. Ahí nos vemos. Yo no vi que le pagara por ese libro, ¿eh? Pero así es Tintín, de jocosón, ¿no? Tiene actitud, tiene todo, que puede hacer cualquier cosa que se dice. ¡Ta madre! Aquí estoy viendo película, no estoy jugando ni madres, pero estoy viendo esto bien pinche interesante. A ver, mira, ese es el Capitán Haddock. Ajá, ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer los mástiles se mueven. Es girar, como dice la... Ahí está, de volada. Porque algo más difícil, papus. Algo más, cabrón, así que digas, uff, mira nada más, está formando un unicornio. Hay algo dentro de la maqueta. A ver, jálalo, jálalo, jálalo. Muy mira bien, nada más Milú. Esa cajita tan hermosa. Así que eso es lo que notaste, ¿eh? En la película era en el mástil, así yo estaba chiquito, más escondidito, más bonito. Y tuvieron que romper el chingado barquito.
tres unicornios. Aquí este carnal dijo no. Viajando al sol, este barquito se ve chingón, hablará. No lo vamos a tirar. ¿Qué cuento es este? Pues no, uno de hadas, supongo. O de piratas, mejor dicho. ¡Rayos! ¿Por qué me fui a esconder ese pinche... ¿cómo se llama? Ese es. Ese callejón horrible donde me pueden ver todos. Todos tienen cara de malo, eh. A ver, ojalá no me vayan a hacer nada estos carnales, porque sí me enojo, eh. A ver. ¡Órale! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas, Milú! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ve a la yugular, hijo! ¡Corre, Milú! Vamos a romperle su madre. ¿Es por acá? ¡Chíngale! ¿No tengo que agarrar golpes? ¡Déjese venir, perro! ¡Tú también! ¡Ándale, bloqueo! No me esperaba golpear a nadie, ¿ve? Y menos a señores de tercera edad. ¡Órale, hijo de su madre! ¡Milú, ¿pa' dónde? ¡Para allá! ¡Venga! ¿Eh? Este tunante ya hará tiempo que se ha ido. Hijo de su madre. Aquí vemos, hay pistas. Milú, este es el experto Milú. En pistas, don Milú. Depende de ti. Bueno, ya jugamos algo, era mucha historia. Ah, sí, ya fue un pinche café. No hay pedo, no hay pedo. Aquí está bonito, está chido, me estoy entreteniendo. Así es que vamos a pasar esto muy bien y muy bonito, todo completo. Van tras el pergamino. Vamos, ¿seguro? Milú, busca el rastro. ¡Ay, qué bonito se ve! Es un mapita, qué bonito, qué bonito. Qué elegante. A ver, Milú. Eso. Eso. Este barco. Vamos a la misión. Mansión. Castillo del Molino. Castillo del Molino. Pájaro. Es donde encontramos que al. No servirá al, de nada. ¿Al malo? ¿O al. Haddock? El malo se me olvidó cómo se llamaba, maldita sea. ¿Raham? Algo así, sí, a huevo. ¿Qué hacemos ahora, Alan? Check, mirada de muerte, este carnal está todo muerto, este güey. Rayos, estos carnales me van a saltar, no queremos estoy que seguro. Nos vean. Ajá, no nos van a ver, hijo, no te preocupes, somos Tintín y Milú. Estamos en una misión. Este parque es enorme. Sí, pues es demasiado una mansión, arriesgado. Hijo. Buscaremos otra entrada, Milú. Tiene okay. Que haber más huellas por aquí. Venga, búscale, Milú. Búscale, carnal. ¿Viejo rastro? ¿Por dónde entramos, paps? Sí, bien. Lo tiene. Un chico lo compró justo antes que yo. Lo recuperamos, pero allí no había nada. Aquí todos saben de todo. El chico encontró el pergamino. Eso se ve muy locochón. O sea, todos saben del tesoro. Ya se nos ocurrirá. Algo. Todos saben del tesoro. En la peli todos estaban así sí, como... Es el tipo del mercadillo. ¿Qué rayos? O sea, había mucho misterio detrás de esos barquitos. ¿Por aquí, carnal? Yo me meto. Callejón sin salida. Oh, rayos, entonces no. ¡Eureka, Milú! ¡Sigámosla! Las ratas siempre saben entrar. Nos eso guiarán. Sí, güey, pero no eres una rata, hijo. A ver, Milú. Sin duda saben lo de los pergaminos. Ver, sí. ¡Ah, qué bonito se ve! Ya está siguiendo un rastro. ¡No pares! No es para acá. Aquí hay un rastro para acá. A ver, a ver. Aquí ya se perdió. ¡Demonios! ¡No sé ser perro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde entramos? ¡Vamos! Venga, Milú. Búscale, mijo. Búscale, 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 búscale. Usa esa nariz para algo, mi amigo. No hagas ruido. Pues tú eres el que está haciendo ruido, güey. Yo estoy oliendo nada más. Ay, chingada, espérate. Aquí termina busca. El rastro, mijo. Aquí termina el rastro, güey. ¿Y ahora? Aquí, paps. Ahora sí estoy haciendo ruido, para que veas. Sigue buscando. Aquí, aquí, aquí. ¡Milú! ¡Oh, shit! No puedo seguirte. Pero este no eres una rata, hijo. Ya te escuché, carnal. Estamos en... O sea, nos enteramos de las mismas cosas, amigos. ¿Te das cuenta? ¡Ay, güey! ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás, perro! ¡Malditas ratas locas! ¡Atrás, ratas! ¡Atrás! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Ahí está. ¡Arriba, arriba, arriba! Vamos, quiero un perro como este, carnal, como el Milú. ¿Sabe hacer todo? Mira, ahí va. ¡Chingón, eh! ¡Ahí voy! Eso es todo. Y luego salto. Voy justo detrás. ¡Ay, cómo chingados sabes dónde estoy, hijo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las vi! ¡Las vi! ¡Las vi! ¡Mames, pinche! Es que también Milú es un perro detective. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Milú! ¡Eso! Sigue buscando, ¡más arriba!
Y ahora... ¡Haga! No, Milú es un dios, ¿eh? ¿Qué raza es Milú? Sepa la goma. Es por aquí, carnal. Uf. Estamos en el sótano bajo el castillo. Este canal llegó muy rápido, muy tranquilo. Lo logramos, huevón. Pero antes, yo hice todo el trabajo, carnal. Si nos pillan, a ti no te registrarán. Cómetelo, Milú. Después lo excretas. ¡Bravo, Milú! Será muy asqueroso sacarlo, pero al menos ya lo tendrás seguro, ¿no? Venga. Busquemos el unicornio. Uy, pero si ya tienes lo importante, parece hijo. Una especie de cripta. Bueno, pues vamos, vamos. ¡Milú! Ah, se va a quedar. Aquí sí, hay sí. Alguien. ¡Opa! Eso es todo, el cangrejito de oro. Cangrejito playero de oro. ¡Agárrate, canal! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Estas viejas edificaciones atraen mucho polvo. ¿Este güey me está esperando? Tengo que aplicarle la de... ¿Se has inscrito? ¿Qué tranza? ¿Servicio? ¿Qué? ¡Suplex! Ah, no, pensé que iba a ser suplex, pero le dio en su madre bien feo, güey. Tintín, eso no estaba en el contrato. No tienes que matar a nadie, mi amigo. Güey, ¿qué hace ese güey ahí? ¿Qué haces ahí, carnal? No te quería matar, pero ni modo. ¿Qué chingas estás trepado ahí, carnal? Pinche ocioso eres. Estaban los dos. ¡Ah, hola! ¡Ay, hijo de su madre! Oh, ahí está. No, es que ¿por qué es reunión de pinches mayordomos o qué carajos? ¡Rayos! O sea, son tres mayordomos. ¿Tengo que ir tranquilo o qué tranza? O me tengo que chingar a todos. ¡Hácesela! ¡Órale! ¡Ay, hijo de tu madre! No se vale pegarme. ¡Ven acá, gordito! ¡Órale! ¡Sure you can in your face! Agarra, agarra, agarra el bracho maletín porque sí estábamos mal. Nos tocó la reunión de... A ver, podemos bajar ahí. O de ahí veníamos. Ah, sí, de aquí venimos. Perdón, es que me gana mi instinto aventurero. Me traiciona. Espérate, ¿esto es una puerta? Dale, ábreme. No, bueno... Entonces me largo con su permiso, mi amigo. Antigüedad. Será la casa de un coleccionista. Opa. ¿Qué tramarán esos hermanos pájaro? ¿Qué tramarán? No lo sé, mi amigo. Tú lo sabrás más que yo. Yo te estoy acompañando a este pedo. Allá fuimos, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, a ver, espera, déjame ver qué hay allá. Instinto aventurero. Esta podría ser la historia de mi vida, Milú. ¿Ah, sí? Ah, mira, aquí está el otro cangrejito. Playero Dorado. Ábreme, mi amigo. Échame ese cangrejín. Pues ya dije de una vez, ya estando aquí, pues me robo lo que me encuentre, ¿no? Pues es que ser periodista como lo es Tintín, pues no deja mucho. Menos en estos tiempos, donde nadie quiere ser molestado, ¿no? Como quiera, señor. ¿Qué? Adiós. Oh, Tintín no se tienta el corazón, hijo. Tintín le vale madre. ¡Pum! Es, es un señor mayor. Seguramente está pues, bastante malito de. No sé, de los dientes, de algo así. Y Tintín dice: me vale madre, mi amigo. Vea. Te voy a poner un pinche suplex en la cabeza. No me importa nada. ¡Opa! ¿Y ahora? Ah, es que este. Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Anda bien de sus encías? ¿Anda bien de sus dientes? ¡Lo acomodamos, no se preocupe! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda? Usted se ve más entero. ¡Óndale! Ellos no vieron nada. Lo que bueno que no se rompió nada, ¿o qué? Otro. De cara al suelo. Mi canal no ha hecho nada. Es que este güey debe estar más pesadito, ¿eh? Ay, cabrón, este Tintín es otro pedo. Al rato le va a llegar la pinche factura de... ¡Perdón! ¡Chíngale, chíngale, chíngale! Le va a llegar la factura del dentista de todos, ¿eh? Vamos a ver, ahí abajo hay más cosas. ¡Opa! ¡Vamos,
Luisón. Ah, cabrón. ¿Entonces por arriba? Eso es lo que separa a los hombres de los lagos. Creo que sí es por arriba. Vamos a ver qué. Digo, ¿qué es por abajo? Vamos a ver qué es por arriba. Hijo de su madre. Ah, sí, sí puedo subir. Sí puedo subir. Que no, panda, el cúnico. Estamos bien, estamos bien. Los pájaros saben mucho sobre ese tal. Este canal, asas. Eso. Y ahora sube otra vez. Y vuelvo a saltar. Eso. Chingada madre. Otro cangrejito. Espérate. Otro cangrejito. Los cangrejitos de oro. No sé para qué quiero tantos, pero bueno, seguramente para revender. Hablábamos de que pinche Tintín es periodista. ¿El limpiador de plata? No, no lo he visto. Búsquelo usted. ¿Ya viste aquí en este? Órale, ahí en el suelo puede estar ahí. Debo averiguar más sobre el pergamino. Yo digo que sí. A ver, a ver. Ay, cabrón, es que ando con todo en esto de la investigación. Oh, ya no fui a otro lado. Bueno, ya será después. Adiós. A ver, señor. Pude haberle roto las pinches dientes, las muelas a todos sus amigos y sus empleados, pero jamás le permitiré. Ah, cabrón, bajé muy rápido. Jamás le permitiré que me diga estúpido. ¿Eh? Podrá ser estúpido, pero también es tonto. Yo me defendería de esa manera. Bien. ¿Y Milú ya lo perdimos para siempre? ¿Qué? Ups, anda, aquí está. Hola, Milú. Pensé que ya te había perdido. Carnal, súbete, güey. Al unicornio. Ah, bueno. Lo presiento. Eso me encanta, que en las mansiones siempre están en funcionamiento las poleas, los mecanismos. Ya sabes, ¿no? Por si a alguien se le antoja. ¡Uba! 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 Rayos. A ver. Dale. Ah, chinga. Ahora sí. Ya está, mijo. Hola, X. Claro que sí, corre. ¿Qué demonios es eso? Pensé que me iba a hundir. Córrele, carnal, córrele, corre, 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 corre. ¡Suben! ¡Suben! ¡Guapa! Eso, eso. ¿Ya va a funcionar para siempre? Pues no sé, pero yo aprovecho el bug. Vamos por buen camino, Milo. Y me pongo a trepar. ¡Escalerita! No me falles ahora. Eso, Milú, ahí te quedas, amigo. Que el tour. ¡Vamos, Luisón! Ay, a mí me gusta Copy. Todos están de espaldas convenientemente, qué bueno. Ah, mira, puedo meter un barril. ¡Ay! Ve a su carnal. ¡Ah, qué bonito! Espérame. Hola, soy un barril. Eso es todo. Pobre sí. Si le acomodamos bien feo las ideas. Pobrecillo. No, pero llévatelo, güey. Eso, ahí está. Arriba. ¡Sí llego! No, mejor acá. Pégale, pégale. ¡Vámonos! Préndele, mijo. También los botones están convenientemente acomodados. ¡Ay, ay, es! No sé qué. Corre, 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 corre. Todo en orden, señor. Cuidado. Entonces eso será todo por hoy. ¡Bum, bum! Hubiera estado chido que hubiera estado alguien abajo. ¡Hola! Tintín ni se presenta, es que él sabe que hay peligro. ¿Ahí había un cangrejito playero? A ver. ¡Uy, hijo de su madre, casi me mato! A ver. Ah, no, era la misma botella. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos que llegar al meollo de este asunto. ¿Cómo? ¿Debes encontrar a quién? Bueno, ya lo vi. ¡Opa! Eso es todo, mira nada más. ¡Chíngale, perdón! ¡Ah! ¡Discúlpenme, señores, discúlpenme! Perdón, es que yo no sabía qué tan vieja era esa madre. Maldita sea, ya uno haciendo destrozos. Ya no nada más se mete con los... con las personas, sino de hecho con toda la pinche mansión. Que por cierto, pinche lugarzote, ¿eh? Este güey debería considerarlo rentarlo. Estoy seguro. Pero si es malo, pues ya, ya, o sea, ya lo renta él otra vez afuera. ¡Milú, ayúdame, carnal!
Eso, gracias por venir, mi amigo. Oye, ¿es me eso, dio mucho Milú? Miedo. Hemos logrado y solo salir. Contigo me siento. Ay, mira, ya se ve civilización. Ya se ve como que una casita ahí. No creo que tus pinches catacumbas ahí horribles. Ah, puede ser que estemos en Francia, ¿no? Chíngale. Hola, me lo voy a llevar por si las moscas. A las 5 de la mañana en las cosas. ¡Señor! ¡Guárdeme ese! Chingo a su madre. Mi padre siempre dijo que sería un delincuente. Como él. Rayos. Me encanta que tengan este propósito, ¿no? No, señor, pero ahí le va una jarrita, ¿qué le parece? No, no, nadie supo. Chíngale. Sé que ando por ahí. Sí, ya lo sé, pero mira, no me veas. Mira, ahorita yo llego. Yo llego, carnal. ¿Dónde está? ¡Oh, las! ¡Órale! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Le destruí toda su carita. ¿Con este bajo o subo? Vamos a ver. Supongo que bajo. Digo, subo. A ver. Sí, bajo. Entonces es por aquí. ¡Qué rapidez! ¿Con qué rapidez subo? Ah, ya vi. Vámonos. Misión imposible. ¿Cómo chingada? Es que Tintín está entrenado para todo, mijo. Por eso me cae bien. Aquí seguramente hay alguien. Pues vamos a bajar. Aquí no tenemos miedo. Sin miedo al éxito, mis amigos. ¡Oy! Milú encontró algo. Ajá. Para hacer pasar a Milú. Venga. Venga, Milú. Trépese, mijo. ¡Milú! ¡Ayúdame! Eso es todo. Venga, Milú. Milú es bien bonachón. Milú, abre esta madre. ¿Dónde vienen ratitas, eh? ¿Qué se me organizan? ¿Qué piensan que son? ¿Qué chingados? Agarra la llave, Milú. ¿No puedo abrir esta madre? ¿Han visto el limpiador de plata? Ah, la madre. Vale, hijos de su pinche madre. Espérate. ¡Abre esa madre! ¡Milú! No lo puede abrir con un demonio. Bueno, vámonos pues. Bien hecho, chico. ¿Qué pasó? Encontré esta llavesota. ¿Te sirve de algo? Supongo que sí, mi amigo. Ábrele. Eso es todo, chico. Buenas. Vengo a arreglarle la quijada. Listo. Me debe $100. O libras esterlinas. O francos. Me deben dinero, vaya, ¿no? Ah, chinga. Espérate, ¿qué fue eso? Los pájaros no andarán muy lejos. Ah, es que... A mí me valió madre, los barriles no me gustan. Tengo barro en los zapatos. Eso es todo. Misión imposible. ¿Chingue, se va a explotar o qué pedo? A propósito, ¿ha llegado a hablar con el jardín? No me lo he topado, pero cuando lo vea, le digo que lo está buscando un señor calvo. ¡Señor! Mañana tengo día libre. ¡Señor! ¿Le gusta el agua embotellada? Pues le va a gustar, mi amigo. Señor de arriba, ¿le gusta el agua embotellada? ¡Échese una agüita! ¡Um! Pinche Tintín, terrorista el carnal, ¿eh? ¡Ah, rayos arriba! Vamos a la sala de marina. No, rayos, ahí había algo, Claro, señor. Vamos a ver. Un buen criado debería verse, pero no irse. Shh. Botellazos al por mayor, mi amigo. Silencio, aquí no pasó nada, mi amigo. ¿Han vuelto a casa los señores? ¡Hola! ¡Ah, chinga! ¿Aguantó el madrazo? ¡Ah, me peguen! ¡No, me maten! ¡Vete! ¡Mamá, pinche Tintín, chingada madre! Rifándose con todo, ¿eh? Esto creo que era un poquito más, ¿cómo se dice? No, espérate, no, arriba. Creo que era un poco más, de... sigilo, supongo, ¿no? Yo cargo mi pinche anforita por si se presta, ¿no? Pues vámonos. Llevo mi tonallita por si tengo que ponerme valiente. Me echo un sobre. Ahora a la sala de marina. A ver. ¿Cuál linterna? Ah, hasta linterna traigo, chingada madre. No se ve nada aquí dentro. ¿Cómo se convirtió esto en... ¿cuánto? ¡Y mi botella! Mañana tengo día libre. Maldito, se perdió mi botella. ¿Ha llegado a hablar con el jardinero? Ah, aquí está. ¿Han visto el limpiador de plata? Ahí está.
A ver si me caía con todo y todo. ¡Oh, hijos de su madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es por aquí? Manche, ya me dio miedo. ¿Y eso qué es, Tintín? ¿Eso qué es? ¿Por qué hay tantos bichos en este lugar? Uf, pobrecillos. Ábrele, ábrele, otro cangrejín. Vamos así al tiro, ¿eh? Vamos bien. Nada más que no sé para dónde jalar ahorita. A ver, aquí los mato, ¿no? A ver, desde ahí. Ahí está. Supongo que tengo que subir. Jalar ese, voy a traer un barco, güey. Un barco para que no chingados, ¿no? Acérquese, mijo, acérquese. Corre. Eso, esto ya me lo sé. Esto lo aprendí en Little Nightmares. Quemando insectos. Aquí, no sé, me acaban las pilas. Así que no tengo miedo. Bueno, ¿dónde estará la no sala tanto de Marina? Porque esto ya se ve feo. Ojalá ya me tenga que dar. Digo, que ir de aquí. Hey. Esos insectos zombies, qué tranza. ¿Quién está ahí? ¿Nadie? ¡Ey! ¡Ándale! ¡Qué pose! Pose de ganador, mi amigo. Pose de ganador. Ay, espérate, deja quemar eso, que si no me van a dar en mi madre. ¡Ahí está! ¡Cómo no! Salta, mi buen amigo. Tin. Jálale. Esto está poniendo espeluznante. A mí nadie me dijo que se iba a poner espeluznante, ¿eh? Allá voy. Suben. Espérate, a mí no me sorprenden, hijos. Yo veo un pinche insecto y le aviento las pinches altas valiendo madre, ¿eh? A mí no me intimidan, hijo. Yo vengo aquí a partir plaza. Vengo a ganar, a llevarme todas las canicas del encuentro. Que se llama un barquito de cáscara de nuez. ¿Qué pasó, mijos? ¿Eh? ¿Todo bien? Ay, hijo de su madre. Me espantó. Entonces, de este lado. Sí. Supongo que este es... Los pájaros no perderían tiempo aquí. ¿Los pájaros? Ah, cabrón, eso está pinches maldito. Ya aventaron las luces. No tengo miedo, no se preocupen. Ah, tengo que aventar algo ahí. Vamos por esa lata de pintura. Creo que es una lata de pintura. Ándale, reventada, mijo. Suben. Me la voy a llevar por si las moscas. El juego está bueno. Estamos jugando chido, estamos jugando bien. ¡Pumpa! ¡Súbete, carnal! Me encantan estos elevadores basados en golpes a botones que si no tienes tino ya valiste, madre, ¿eh? Ahí quedó. Ya por fin llegamos a algo, bien, amigos. Está bien, la cosa se va aclarando. Exacto, eso es lo que quiero, que se aclare la cosa. Está muy darks. Está muy oscura y no me gusta eso. Es el Tour de Francia. 4, venga, no hay pedo, nadie. Vale, ya vi, sí es el Tour de Francia. Eso quiere decir, no sé si hablen solo del Tour de Francia o que estemos en Francia. ¿Me puedo meter? ¿Irme a la puerta? Que digan, güey, llegó mi chevarril, le valió madre. Ah, no. ¡Hola, señor! ¡Por el hijo de su madre! ¡Vientos! ¡Qué bueno! No me esperaba que pudiera golpearlo, pero bueno, eso fue muy, muy conveniente, muy bueno. Me voy a llevar esa pelota. ¿Han vuelto a casa los señores? ¿Cuáles señores? ¡Ajá! ¡Por el hijo de su madre! ¡Qué pose tan sugestiva, señor mío! Usted no debe de caer así. Me temo que voy a necesitar su llave. O sea, ese güey ya sabe que estoy aquí. A veces es mejor evitar los problemas. Obvio. ¿Ya viste? Órale, evitamos los problemas, tenemos una llave y nos metemos a esta puertecita a ver qué tranza, qué nos depara el destino. Sin miedo al éxito. Da mala suerte abrir un paraguas en un interior. Obvio, yo lo decía. ¡Milú, qué tranza, carnal! Ah, necesitamos otro, pinche. Ah, ven, Milú. Vente. Ah, mi pelota. Sí, Milú, buen chico. Se cayó mi pelota, mijo. Chingado, Milú. Buen venga. Chico, Milú. Pórate. Sigue así. Porque ahí vienen las pinches ratas. Te lo dije, perro. A ver. Ahora sí, literal, perro. ¡Ratas! Chingada su madre. Eso. Bien hecho, chico. Venga, vámonos. Esto es rápido, señores. Ya llevamos como vuelito.
vamos con todo. No manches, que voy a hacer una chuza chingona. A ver, espérate, espérate. Ah, yo quería darle hasta los de arriba. Estos carnales, no manches, están perdiendo mucho el tiempo ahí tratando de buscar, ¿no? Ahí te va, ahí te va. Espérame, déjame hacer acá una chida, ¿eh? Voy a pillar tortícolis en estos pasillos con tanta corriente. La neta sí, ¿eh? ¿Para qué te digo que no sé si...? ¡Órale, chingada su madre! ¡No le llames a nadie, eh! ¡Aquí somos machito! ¡Órale! ¡Bum! ¡Y...! Tenían razón en eso de que había que limpiar esto. Ajá. ¡Claro que sí! Mira, ya llegamos hasta... ¡No mames! Ya vamos en el pinche techo de la casa, ¿no? ¡Chingues! A ver, si en la siguiente habitación no nos madreamos contra alguien... Vamos a tener que dejar aquí el video, ¿verdad? Lo presiento. Para vernos en el siguiente. ¿Mi plumero? ¡Oh, por Dios! Vamos a enfrentarlos y vamos a despedir este video hasta aquí. Vamos a ir rápido. Se le hace... Debería de prenderse otra pinche Vamos acá. Y hago la chipocluda, le llamo esta. No hizo nada. Qué pinche triste. Señor, ¡órale! Le pego con su propio compañero. Y ahora, ah, ya vimos, ya vi la otra pelota. Obviamente si era con la pelota, pero estoy muy güey para calcular, ¿saben? No es que sea un tonto. No sé si le doy así, se muere. ¡Oh, mira! No es ni un rasguño. ¡Eh, ve, ve, por la pelota! ¡Eh, yo voy por la pelota! Ahí está, ¿eh? Este hijo de su madre, ¿cómo le hago ahora? ¡Ahí está! ¡Claro que sí! Como que se encabronó Tintín y lo aventó con una furia asquerosa. Y aquí vamos a dejar este video, este primer capítulo de Tintín y la búsqueda, o del el unicornio, algo así. Suscríbanse al canal, denle like, comenten y compártalo con la bandita, la racita, para que le caigan más personitas al canal. No imaginé que esta mañana. Yo soy Chad y nos vemos en el siguiente video de esta serie. Bye.